Vale, perfecto. Breviar. Buenas, caballero, enseguida la atiendo. Dada, no tenga problema. ¿Cuánto sería? Pues en total 7.50. Gracias. Bien. Buenas, caballero, ¿qué puedo servirle? Muy bien, ¿no tendrá por casualidad café, cierto? Sí, tenemos. Bendito sea. Creo que las últimas veces que vine en ningún momento había café. No sé si es que se agotaron los granos de café antes se de agotaron. Cortar. Se agotaron. Vale. Pues por si acaso prepárame unos cuantos porque... ¿Cuántos quiere...? Voy a ver cuánto llevo, un segundito. Unos 5 mismamente. ¿5? Vale. ¿No se ve muy nuevo el cocodrilo? ¿Lo habéis limpiado? Quizá. No. ¿Qué le pasa al cocodrilo? Que está muy brillante, ¿no? Ni idea, la verdad. Por cierto, Cabernet, ¿usted por casualidad no conocerá a los dueños del establo de Blackwater? Es que tengo un caballo que entrenar. Creo no sé que si... estaba, así que... Yo, escúchame, mi ¿verdad? Mujer entrena en Rhodes. ¿En serio? ¿Sí lo usted... puedo entrenar? Pues ella es buena entrenando caballos, la verdad. Me sale bastante rentable, ¿sí? ¿Da? Si quiere, me dirijo yo ahora allí, me sigue. Ahora mismo es que tengo unos quehaceres que hacer, pero... Ah, sin problema. ¿Usted es
Neri Balboa, la encargada de los establos Fisher. Neri Balboa, comprendo. Vale, muchas gracias. En cuanto termino unos quehaceres y la encuentro por la zona, la aviso. Y si no, le mando un telegrama. Si usted ve que no estoy ahí, justamente atrás hay un pequeño rancho. Ahí me puede encontrar, seguro. Justo detrás, entiendo. Sí. Lo tendré en cuenta. Toma, sus cafés, sus preciados cafés. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hay que decir que llevo posiblemente 4 días sin tomar café. ¿Cuánto le tengo? ¿Has comprado la comida ya, nene? Te digo. ¿Qué vais a pedir vosotros? Yo quiero comida y bebida. 5 de cada. Borde. ¿Aún no hemos tenido el caballo de afuera con la luz? ¿Cuál? 7.50. 7.50, lo tendré en cuenta. Que lo ese no era mío. Vale, a ver. 5 de cada. El mío ya sabes que está tumbadito. Ahí lo tiene. Vale, vale. Pues aquí tiene 5 de lo que sea, de caja. Vale. Vale. Oye. Lo tiene permitido hacer. Hola, Rus. Yo no puedo, yo quiero darte un abrazo. Sí, ven aquí. Tú también puedes. ¿Me das la comida por ti? No. Sí, le estoy dejando la comida a la barra. Un segundo, por favor, caballero. Ahí tiene. ¿Qué te debo? Le digo yo mismito. $15. Hola. Si alguno de ustedes le hace daño a la dama, juro que ocoso a tiro. Oye. Quizá no es el mejor momento como para decir esas afirmaciones, la verdad, pero comprendo. Nena, vamos, va. Venga, nos vemos. Yo creo que aquí nadie quiere que le pase algo. Por eso mismo. Por eso. Eso esperemos. Tomás, ¿qué te sirvo? Lo de siempre. ¿Qué te pasa? Señoritana, creo que esto te va a gustar. Mira. A ver. ¡Uy! ¡Qué mona! ¡Sigue mis pasos! Eso es bueno o malo. Bueno, depende de para quién. Bueno. Ten en cuenta, si te llevan la contraria, apuñalas. Si te hablan mal, apuñalas. Si te miran mal, apuñalas. Todo es para apuñalar. Si respira mal, apuñalas. Y si no te pagan, apuñalas. También. Y si no se apuñala. Mueve, asegúrate de apuñalar. ¿Has mal? Rose, haz lo que has aprendido antes en mi casa. Has respirado mal. A mí se me da bastante bien el respirar, o decir verdad, señorita. No, es Tomás, el que ha tosido. Yo no he tosido, no sé de qué habla. Yo estoy sano. Él ha respirado absolutamente mal. Señor Tomás, corre. Eli, no olvide. Sí. ¿Eli? Sí, bueno, cállate, que me está molestando esa mujer y ya... ¿Qué se supone que ha pasado? Escúchame, me encargo sin problema, ¿eh? No. Ya se encarga mi caballo, que tiene muy mala leche. ¿Qué te sirvo, Finn? Pues un plato de comida, el que quieras y un café. Vale, un pollo aquí.
suscríbete. Le hago un pequeño consejo, y es que está dando la vuelta a la manzana, así que corre. Está en la taberna. Está siendo un poco... Se podría decir casita explosiva. ¿Qué es lo que ha pasado? Y muy felina. Bueno, pues eso ha sido una celebración con unos fuegos especiales. ¿Cómo se dice? ¿Especiales? ¿Especiales? ¿Fuegos especiales? ¿Cómo? ¿Fuegos artificiales? Artificiales. Ha bajado hacia abajo y ha salido corriendo hacia afuera. Gracias. Bueno, ok. Increíble. Esta canción viene que ni pintada para esa persecución, las cosas como son. Yo tengo claro que si los pillamos, le doy de comer a ellos a mi oso. A mi osito de peluche. No se preocupe. En cuanto tengamos algún dato en concreto, a lo mejor no lo descarto. Se los entregaré. ¿Cómo? ¿De quién hablan? De los fuegos artificiales. Unos tipejos y dos fuegos artificiales estos. Ya volverá, yo me cubro entre vosotros. Vente. Vamos a cubrirte para que no esté. Ponte detrás de... Bueno. Espérese. Yo me estoy tomando el café tranquilamente. Obviamente aquí no hay nadie. ¡Privies, señor Thomas! ¡Toma su café! Pero... A veces eso, hola. Corre. Hola. Privet. ¿Tiene Macedonia cosas raras? No, no tenemos. Mierda. Lo que sí que tienen por fin es café. Hola. ¿Qué tal? Viva, qué ganancia. Joder, a ver, ¿cuánto ánimo? Bueno, hay que decir que últimamente estar vivo es bastante. Creo que el señor Thomas va a morir de verdad, ¿eh? No. Creo que igual... Ay, voy a tener que cuidar a la enana. No, esa parte sí que no lo sabía. Eso para que quede claro que no puedo ir, ¿eh? En caso de que te ocurra algo, me pido la escopeta. Oye, no, esto es algo. Es broma. Sí, toma eso para mí. La polla es para Harper. No, ni nada. Es una arena. Algo me va a quedar y lo sabes. Algo me va a quedar y lo sabes. Mis huevos te van a quedar. Bueno, algo es algo. Pero cómo se va a quedar. De repente me cago en todo un muerto. Algo me va a quedar y lo sabes. Y ahora te vas a quedar una mierda. No, ni nada. Con algo de cuchillo y algo filoso es fácil. ¿Cómo es posible que una persona pueda quedarse con un genital masculino? No, se refería a eso. Y no me voy a quedar con sus genitales. Si Tomás quiere quedarse con un... ¿Qué tipo de usted? Que acabo de oír. Sí, pero... yo escuché. ¿Ha dicho testículo? Yo escuché exactamente lo mismo. Algo de sus huevos se va a quedar. Porque Tomás ha dicho que me iba a quedar un huevo de su herencia y... Bueno, piensa en positivo, algo le toca al menos. Por favor, ¿pueden repetir? Da, ¿qué quiere esos huevos o algo así? No. Uy, yo me voy, que luego pasan cosas. Sí, invertidos sí, aquí no, ¿eh? No, nada de invertidos. Lía, Vegel. Pero ¿y yo por qué? Si lo ha dicho ella. A ver, usted ya sabía que era algo invertido, pero... No lo sé. Bueno, su miedo a las mujeres dice lo contrario. ¿Le dan miedo a las mujeres, pero, señor Lía? No. ¿Qué? Sí. ¿Le dan miedo a las mujeres? ¿Y las mujeres con machete? Pues son más. Ah, pues yo me he peleado con él y no tenía miedo. Eso es cierto. Hablando de eso, le estaba aparte ese machete de mí, por favor. Señorita Eli. ¿A mí? ¿Por qué? Por algo de una pelea. Qué pesado, pero no voy a apostar nada. Ven por... Espérase, hay
¿Apuestas en pelea? Hay un ring, por lo que tengo entendido. Interesante. Atención, el Antonio Bacardi va a tener. Necesito entrenar. A lo mejor un día de estos voy hacia ti. Que cualquier cosa que... Sí, si van al ring de boxeo me apunto ahí. Cualquier cosa que conozca... A ver, yo hace tiempo que no me dedico a pelear, pero... Bueno, bueno, escúchame, Ana. Vale, dime. Perfecto. Falta, naranjas, ¿qué me faltan? Pues por el momento naranjas, porque... Y bueno, naranjas y fresas, quizá, te diría. Creo que me voy a poner a cultivar un toque yo ahí en la casa del abuelo. Vale, vale, tengo semillas por si las quieres. Ah, me sirve, me sirve. Vale, toma. Ahí tienes. A ver. ¿De aquí alguien más quiere algo? Dale, dale, dale. Ahí vengo. Necesito un rastrillo también, ¿no? Toma, toma. Bueno, ya que está, ¿qué tiene de comer? Ahí tienes de todo. Le digo ya mismo, ¿eh? Dame un segundito. Gracias. Nada. ¿Vas a responder? Verás cuánto tengo un tardo en ir a explicarle cómo se hacen las cosas. Se nota que yo creo. No sé qué lleva, pero bueno. De comer tenemos estofado de costilla de res, papilote de pescado, cochinilla a la nórdica, lata de albóndigas, guiso de carne, pollo a la king, cochinita a pibir y pollo en mole. ¿Les doy sin tercero? Uh-huh. No he probado absolutamente nada, así que prepáreme 10 de lo que quiera. Ay, la gente... No come. A ver, le preparo entonces. Da. Yo sé lo que hace. A ver. Vale, tome. Perfecto. ¿Cuánto sería entonces? ¿15, quizá? Afirmativo. Le voy dando. He decidido escoger dos platitos de cada. Gracias. Aquí tiene el dinero. Gracias. Vale. En fin. Perfecto. ¿Y ustedes qué se cuentan, caballeros y señorita? No gran cosa. Bueno, realmente un viaje entre gatos.